物に書かれてることをするにはまず死神の面が必要な。Desde el inicio de la historia de Naruto Uzumaki, el séptimo Hokage, existió una interrogante muy importante en el mundo ninja, la misma que hasta la fecha jamás ha sido resuelta. Pero en este momento te mostraremos la verdad sobre los más grandes misterios prohibidos del tan afamado clan Uzumaki, aquel que hasta ahora no se ha podido conocer la verdad detrás de todo lo que alguna vez fueron. Por esa razón, en este momento te encontrarás con el más grande y mejor explicado video jamás creado de mi parte sobre tan importante clan extinto. Comenzaremos desde el comienzo de su creación, donde se nos explica que son descendientes del hijo menor del Rikudo Zenin, Hagoromo o Otsutsuki, hijo de Kaguya o Otsutsuki, la diosa extraterrestre, aquel que responde al nombre de Ashura o Otsutsuki, el mismo que es hermano del poderoso Indra o Otsutsuki, ese que responde al apodo de padre de los Uchihas, el clan más oscuro y habilidoso jamás creado. Se nos explica que Ashura tuvo su familia, la misma que se dividió en dos partes iguales, como la familia principal y la familia secundaria, descendientes directos según el árbol genealógico impuesto por Kishimoto Masashi, de un mismo padre, pero de madres diferentes, lo que significa que la familia Uzumaki pudo pertenecer a los hijos que tuvo Ashura con su segunda esposa o concubina, ya que en estos tiempos no estaba mal visto tener más de una pareja, recordando cómo es que su abuela Kaguya tuvo a sus hijos, siendo el proceso de igual manera que como Ashura pudo haberlos tenido. Esto se comprende gracias al árbol genealógico, el mismo que nos dice que la familia Senju y la familia Uzumaki son hermanos de un mismo padre pero de diferente madre, compartiendo la mitad de sus genes y siendo estos descritos como la familia principal y la familia secundaria, sucediendo de igual manera como su tío Hamura o Otsutsuki había hecho en su momento, creando a su familia directa que fue a la luna con él y dejando a la familia secundaria que se quedó en la tierra, la misma que ahora es conocida como Clan Hyuga. Por esta razón se entiende que el heredero de la voluntad de Ashura o Otsutsuki ha nacido dentro del clan Uzumaki, ya que tanto los Senju como estos son casi uno mismo, y por lo tanto se comprende que el linaje del hijo menor del Rikudo Zenin existe de igual manera en el clan Senju como en el Uzumaki, diciéndonos claramente el porqué de que Uzumaki Naruto haya sido escogido por el destino para convertirse en el sucesor del sabio de los seis caminos. El último líder del clan Senju conocido fue Senju Hashirama, aquel que sabía sobre los secretos de su pasado, el mismo que compartían estrechamente con el poderoso clan Uzumaki, al grado de saber que si entre ellos había matrimonios, el linaje ancestral que compartían sería plenamente preservado, permitiéndole salirse del seno del clan madre, para así poder tener la libertad de unirse en casamiento con algún otro individuo que no fuese de su familia, ya que como todos sabemos el significado del clan nos dice claramente que todo miembro de un clan debe permanecer en él de por vida, ya que su linaje debe ser preservado y protegido al unirse en matrimonio con sus propios familiares, diciéndonos que el trasfondo más oscuro de la palabra clan nos comenta que lo que en realidad pasa es que sujetos que poseen un estrecho parentesco pueden contraer nupcias. He aquí la definición del diccionario. Un clan es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco y ascendencia, vinculado por la percepción de descendientes de un ancestro común. La denominación proviene del geálico clan, que significa hijo o descendiente, lo que sin rodeos nos quiere decir que la única forma de preservar un clan era tener relaciones entre hermanos, padres o primos, lo que claramente nos quiere decir que cada vez que escuches esta palabra, debes recordar los sacrificios que esta familia tenía que hacer para poder preservar el linaje prominente de su ancestro Ashura, significando claramente que todos los clanes de esta historia contraían matrimonio entre ellos mismos, todo para poder preservar las habilidades que alguna vez tuvo su ancestro progenitor. En estos momentos en que Hashirama contrajo nupcias con la hija del líder del clan Uzumaki, Ashina, fue solo para poner la muestra de la diversificación permitida que podría darse entre ambos clanes,
Todo esto debido a que la familia Senju cada vez era menos y las mujeres estaban teniendo problemas para dar a luz a sus hijos. Por esta razón y más razones, como el poder militar, fue que Mito Uzumaki se casó con Hashirama para poder traer estabilidad al mundo con su fuerza y poder militar. Al igual que el clan Senju, el clan Uzumaki tenía mucha vitalidad, chakra y longevidad, lo que llevó a gente como Mito Uzumaki a vivir la vida de tres generaciones, existiendo desde antes de que la aldea de la hoja se creara, siendo esposa del primer Hokage, cuñada del segundo y consejera del tercero, viviendo incluso hasta la juventud de Kushina, esa misma que heredó el poder de la bestia Kurama, que prontamente después Naruto poseería. Este clan especial desarrolló un poder muy singular que era muy extraño para los demás, pudiendo controlar el flujo espiritual, contactando con seres de otro mundo que existieron en la antigüedad y utilizando su poder para uso propio, descubriendo el conjuro ancestral del ente Shikifujin, aquel que necesitaba tu vida tan solo para poder actuar. Junto con este se descubrieron cientos de entes espirituales que podían ser usados en contra de otras aldeas, conjurando su poder y almacenándolo en máscaras antiguas para después ser liberados en las guerras oportunas. Tiempo después, para comprobar su lealtad a la aldea de la hoja, los Uzumaki enviaron las máscaras más poderosas a Konoha para que Hashirama, tras aprender de sus jutsus, pudiera darles un uso justo, lo que puso en alerta a las demás aldeas, aquellas que se unieron y destruyeron la aldea de los remolinos junto con casi todo su clan. Gracias a todo esto, algunos sobrevivientes se lanzaron al mundo, donde prontamente después serían utilizados como herramientas de guerra, tras poseer el poder de sanar con la succión de su chakra, quedando solo unos cuantos que se escondieron y pudieron salir a flote sin ser descubiertos, tratando de vivir una vida normal, sabiendo que las demás aldeas estarían en busca de su poder. En honor a la alianza que alguna vez tuvo Konoha con la aldea Uzumaki, el símbolo de su clan permanece en el chaleco del Chunin, representando el vínculo tan estrecho que alguna vez tuvieron estos dos clanes hermanos sobre este mundo, siendo ambos los creadores de la Tierra Shinobi como es conocida. Actualmente solo existen 5 sobrevivientes conocidos del clan Uzumaki, los mismos que responden al nombre de Naruto: Boruto, Himawari, Karin y Tsunade Uzumaki, ya que esta, al ser hija de un hijo de Hashirama, aquel que también fue hijo de Mito Uzumaki, la convierten en descendiente directa de esta familia, y por lo tanto, su segundo apelativo sería el que le he puesto en este momento. Antiguamente, el líder del clan Uzumaki era conocido como Ashina Uzumaki, pero tras su deceso y la destrucción de la aldea, no existió ningún otro líder más hasta la actualidad, siendo este el 7º Hokage, convirtiéndose en el patriarca reconocido actualmente en el mundo de tan respetado clan ancestral, donde sin darse cuenta se ha unido en matrimonio con la descendiente más pura del clan secundario de Hamura, hermano de Hagoromo, el sabio de los 6 caminos, explicando por qué Boruto es tan prominente a su edad, ya que la sangre que alguna vez fue de Kaguya y se dividió en 2 partes con sus hijos, se ha unido de nuevo a través de los miles de años en el cuerpo de Boruto. Existen más misterios por resolver sobre este mundo sin igual. Por ahora esto será todo de mi parte. Espero que este material te haya gustado, al grado de poder compartirlo, comentarlo, suscribirte y activar la campanita, ya que sin esta última jamás te llegarán estos videos y podrías perderte de grandes misterios por resolver sobre el mundo de Naruto. Pero si este video te ha encantado, me gustaría ver tu poderoso like en él, ya que con ello yo sabré que tengo gente respaldándome a mí y a mi trabajo, y con esto tendré el ánimo de seguir creando. He sido tu amigo de Jarjarjero. Namaste. Dios
te bendiga.